Bienvenidos, señores, muy buenos días. Tengan todos ustedes y bienvenidos. Qué bueno que nos acompañan aquí en una emisión más de En Pelotas. Hoy estamos sumamente complacidos y de veras de manteles larguísimos, porque hoy En Pelotas un medallista olímpico, así como lo dicen, un medallista olímpico que en México, créanme, que hay poquitos, como usted lo sabe. En Pelotas con Fernando Platas. Fernando, muchísimas gracias por estar aquí. Buenos días. No, al contrario, muchas gracias, Pali, por la invitación. Muchísimas gracias, de veras. Ahorita vamos a arrancar con la entrevista. No te me olvidas, pelón. No es un problema de audio lo que empiecen a escuchar ahorita. Eso es la máquina de tatuajes, la clínica, que nuestra productora estuvo de un movido tremendo y consiguió a 10 personas que se querían tatuar. Aquí está Carlos, que es una de ellas, que se va a tatuar los aros olímpicos, por supuesto, aquí para rendir tributo a quien nos acompaña el día de hoy. Un medallista olímpico, o sea, eres uno entre decenas de millones, Fernando. Híjole, solamente en la historia de nuestro país son 54 medallistas y hoy en día 49 vivimos, afortunadamente. ¿Por qué tan poquitos? Y sabes que es un tema de la importancia, bueno, yo creo, es obviamente mi visión, de la importancia de lo que consideramos en nuestra vida el tema de cultura física, la actividad física, ¿no? Hoy en día hay menos niñas practicando y niños practicando de un deporte, haciéndolo por un tema de salud. Somos el país con más niños y más adultos obesos. Y pues si vas está viendo... tremendo, ¿no? La verdad es que es muy importante, porque yo vengo de una generación en donde el IMSS, aquel IMSS era el tema de utilizar el deporte como una medicina preventiva. Ajá. Y afortunadamente del Instituto Mexicano del Seguro Social salieron medallistas olímpicos como Felipe El Tibe Muñoz, como Carlos Girón, como Jesús Mena, como un servidor y otros tantos mundiales como Marijose Alcalá. En fin, con muchísimos medallistas, ¿no? Pero yo creo que es un tema de... No le damos la relevancia a lo que es la cultura física. La cultura física. Vamos con la cultura física y vámonos muchos años atrás. ¿Tiene que ver la muerte de tu hermano con que tus padres inculquen el deporte? Sí, mi primer hermano, Pepito, muere a las 3 semanas de haber nacido por problemas respiratorios. Mi mamá es asmática. Ajá. Y de hecho yo soy asmático. Ah, ¿de verdad? Sí, entonces la verdad es que mi papá siempre dice, mira, en mi ignorancia deportiva, yo lo que quería es que ustedes fueran pues, chavos sanos. Y la natación, se le recomendaron la natación. Mi hermano aprendió a nadar, mi hermana aprendió a nadar, ellos son muy buenos nadadores. Yo aprendí a nadar, pero después no era lo mío, el tema de la natación. Bueno, en agua estabas, ¿no? En agua estaba. Y que no es de alcohol, desde luego. ¿Cuál es el salto más importante? Híjole, cada uno. La verdad es que el deporte de los clavos es un maestro de vida, fue un maestro de vida y sigue siendo un maestro de vida para mí. Y enfrentarte a tus miedos, estar parado a la orilla, en una plataforma de 10 metros, en un trampolín de 3, e intentarlo, es únicamente un acto que tú puedes hacerlo. Tú eres el que te quita el miedo, tú eres el que te da valor, y la verdad es que es una lección para toda la vida. ¿Cómo fue el primero? ¿Te acuerdas del primero? Sí, no, el primero... Pero era un grupo entre unos, ¿qué serían? 10 a 15 niños, entre... ¿Niños 8, de cuántos años teníamos? De 8 a 10. ¿Y de la plataforma de 10 metros o no, de 3? Del trampolín. Del trampolín de 1 metro, pero pues obviamente digo... De por sí no soy muy alto. Y ahí, pues bueno, yo veía inmenso el trampolín de 1 metro, ¿no? Y literalmente veías que el entrenador se paraba en la orilla, los toma de la cadera, los levanta y están casi de clavado, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues yo me voy a poner al final. Y pasaban y pasaban, y la verdad es que era... Yo lo veía facilísimo. Decía, pues todos están cayendo de cabeza, pues yo también. Llego y la verdad es que caí de panza. Ajá. Pero no sabes, fue como si me hubieran prendido un chip. Y me subí y me pasé hasta adelante de la fila y lo volví a intentar y hasta que me salió bien, ¿no? Y así fue toda mi carrera deportiva. A lo mejor a la primera vez no me salía, pero cuando me salía bien, no me volvió a fallar. O sea, del panzazo a las Olimpiadas. El panzazo. ¿Cómo es ese camino para llegar a las Olimpiadas? Yo entiendo que es de mucho trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿En la cabeza qué tienen que traer para llegar a las Olimpiadas y para ganar una medalla en las Olimpiadas? Yo creo que son diferentes etapas. La primera es, la verdad es que es un deporte que se llama de iniciación temprana. Porque pues un niño a los 12, 13 años ya está entrenando lo que se llama primera fuerza. Ajá. 2 veces al día ya está tirando la plataforma de 10 metros y está la posibilidad de ir a unos Juegos Olímpicos. Y pues ahí obviamente te tiene que cambiar el chip de qué es lo que quieres, ¿no? Clavados México tiene un beneficio. Tú caminas por un campeonato nacional y en la orilla de la alberca pues están los medallistas olímpicos. Hay un Joaquín Capilla con 4 medallas olímpicas, Carlos Girón, multimedallista en campeonato mundial, Juegos Olímpicos también medallista, Jesús Mena, yo entrenaba con él, ¿no? Entonces, el tema de ser medallista olímpico, yo decía, son de carne y hueso. Cualquier ratito. Y un señor que está canoso también lo puede hacer, ¿no? Entonces, yo creo que esa magia la tiene el deporte de los clavados, ¿no? ¿Cuántos saltos habrás dado en tu vida? Híjole,
Yo me acuerdo mucho cuando veíamos el programa de Juegos Olímpicos para Sydney. Ajá. La carga de trabajo decía, porque es toda una planeación, y la carga de trabajo decía 250 clavados diarios. Y al final del año había un número que decía 70,000 clavados. En un solo año. 70,000 clavados por año. Y a partir de... ¿A ese nivel cuántos años eran? Sí, hijo, yo me aventé. Mis primeros selectivos a Juegos Olímpicos fue en el 88 y me retiré en el 2004. A ver, productora, multiplíquele. Sacamos la cuenta y le sumamos. Casi, casi que millones de saltos, sí, ¿no? Millones de saltos. Así es. Vamos a regresar a platicar con Fernando Plates, que está en pelotas, porque este hombre que está aquí a mi lado fue quien abanderó en dos ocasiones, fíjese lo que le digo, a la delegación mexicana en Juegos Olímpicos. Él se encargó de llevar la bandera de México. El que iba por delante, volveremos con eso.